Baje primero, manita. Cuidado, qué ricos están los heladitos, ¿verdad? Así es, amor. Come tu heladito, sí, así. Sí, gracias. Nos vamos. Tú igual, mi hijo, ¿sí? Vaya que traía pisto hoy, porque si no, la otra vez solito yo, híjole, cuando revisé, nada. Pero vas cuando ando solo, qué pena, ahora que viene el nene. Nos vamos a ir. Bueno, nos vamos de plano. ¡Uy, esas viejas! ¡Uy, cómo me caen de mal! ¡Ay, no las soporto! ¡Uy, no! Mi amor, ¿y qué te ha hecho la gente? Nada, pero me cae mal. Mira cómo se visten. Ay, bien creídas. Dejemos a la gente nosotros. No, de paro ya estarán hablando de nosotros, riéndose de nosotros. Pero espérate, voy a ir a fregar ahorita. ¿Qué hablen? Dejemos. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ir a fregar. No, hombre, no vas a, no vas a hacer lío. Déjame, déjame. Ay, Dios. Vamos, mi hijo. Ay, tu mamá es... ¿Traigo desodorantes? Ay, sí, aquí. ¿Perfumes? Sí, mira, para varoncito. Ay, sí, para mi nene. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Está comprando perfumes? Sí. Ah, bueno. Así es. Ah, ¿y qué más trae? Labiales y pestañoles. Oh, ya. Mire, está bien rico. Sí, pero yo pensé que usted estaba vendiendo perfumes de los buenos, de los originales. Esto no compro yo, son muy chafas. Ajá, sí. Y mancha mucho la ropa y no tiene buen aroma. Sí, en cambio Doña Blanca, allá abajo, vende perfumes, pero originales. Bonitos perfumes vende ella. Ajá, pero yo nada más le decía, ¿verdad? No es para arruinarles el negocio, pero... Ajá, nos vemos otro día. Vaya sí, bien. Nos vemos, ya, sí. Bye. Se cuida. Mira, yo sí también traigo labiales. No, ya no. Ay, pero es de buena calidad. No, quizás tenga razón ella, no, ya no. Hubieras intentado. No, ya no, disculpe. Está bien, pues entonces para la próxima. Sí. Bueno, nos vemos. Adiós, que le vaya bien. Gracias. Yo uso mi sombrero, mi gorra y con este sol. Qué molino. Ah, muchas pilas, mire dónde salió. Sí, ahí subió, pues. Sí. Sí. Y amor, ¿qué tanto te tardaste con la pobre gente ahí? Ay, es arruinándole el negocio ahí, a esas. Ay, sí, ya es tarde. Pues sí, pero espérame. ¿Y ahora qué? Espérate, voy a ver algo. Ay, Dios mío. Cuidado. Ay, yes, les arruiné el negocio. No le compraron nada de producto. Así mismo se fueron. Sí, el que se va a arruinar es mi estómago. Yo ya tengo hambre. Pero vamos, amor, hombre. Sí, vamos, vamos. Quiere ganas contigo aquí. Voy a tocar un rato mi marimba. Llega la propina, señor. ¿Qué estás haciendo, mijo? Buenas tardes, papi. Buenas tardes, mijo. Tienen tu quetzal, mira, porque ya te lo ganaste. ¿Y qué? ¿Ya tenés marimba orquesta ahorita? Sí. Ah, ¿y tu mamá? No sé, solo acabamos de comer y se fue. Ay, Dios mío, que no sea armar líos, porque esa tu mamá sigue con su envidia, así que la friega tú. Pero, ay, ¿sabes qué? Ya me diste una idea, mijo. Bueno, uno de estos días vamos a salir de esta pobreza y todo, pero escúchame pues. Sí. Va, y después yo creo que mejor vamos a comprar así una tumarimba, pero así de verdad, porque yo miro que cómo haces con tus manitas, así los cruzas y todo, y eso, que con eso, tenés talento para la música, papá. Sí. Pero vamos a comprar.
ya digamos tu marimba y todo, como el de aquellos señores allá abajo que le dicen que grupo Los Sapos, creo, porque de tanto que están así con su saxofón ya tienen todo gordo, todo eso de aquí, ¿verdad? Ay, Dios, pero ahorita vamos a hacer un juguete, encontré un tubo. Bueno. A ver cómo. Aquí ve. Así hacía mi papá mi juguete para que nos divirtiésemos antes. Tal vez con este palito, ¿qué? Pero mira pues cómo se hace. Así, mira, cabal, mira. O sea, tenías que tener un tu palito, mira. La introduces acá. A ver, acércate. Para ver si te. Uy, llevo muy grande para ti, cabal. Tienes cabeza en tu rueda. Tal vez le vamos a quitar un pedacito acá también. Uy, cuidado, Ahorita te voy a enseñar cómo se maneja este carro, este auto, cómo se le puede decir a este juguete. Los cochitos siempre los miras porque los pueden morder los chuchos ahí. Sí. Ajá, ahí está, mira. Ahí está, mira. Pero yo creo que de plano nos vamos en el campo allá mejor. Deja tu vasito aquí, ve. Vamos, Osuana, ya va pues tu juguete. Comete un poquito más rápido. Bueno. ¡Eli! ¡Eli! Oh, sí, es usted, doña. Yo sí, buenos días. Buenos días, nene. Está su mamá, ¿sí? Ahí está. Buenos días. Buenos días. Solo le traía un poco de atol de elote. Ay, gracias. Pasa adelante. Ay, gracias. Con permiso. Propio. Sí. ¡Oh, sí pude! Sí, sí. Esto. Otro turno mío. Bueno. Espera. ¿Qué es? Se me duele mi pie. ¿Por qué? Es que estos zapatos me aprietan. ¿Por qué te aprietan? Son nuevos. Pero ese no es su mismo par. Pero son nuevos. Pero no es su mismo par. Pero son nuevos, me lo acaba de comprar mi papá. Ah. Seguimos rápido. Bueno. ¿Y no te duele tu pie cuando caminas en todo esto? ¿No? No. Ahí se mató. Deja el sellito. ¿Están jugando? ¿Sí? ¿Sí? Papito, ponete tus zapatos. ¿Es que me aprieten? Quiero ver. Es que te puedes lastimar. Sí, son, pero no son del mismo par. Mijo, pero no te burles. Buenos días. Buenos días, mijo. Quiero ver. Ay. ¿Punta? ¿Te voy a poner? No, no me los pongas, que me aprieten. Ay, sí, ya se ampolló tu pie. Ay, pobrecito. Fíjate que tengo unos zapatos ahí del Freddy. Ahorita los traigo. Espérenme bueno. Aquí. ¿Y sí? ¿Tus zapatos son nuevos? Sí. Ah, ay, mira cómo están tus piecitos, mira. ¿Te duele? Sí. Ah. ¿Te ayudo? Gracias.
Mira cómo están sus piecitos. Sí, pobrecito, nene. ¿Quién te dio tus zapatos? Mi papá. Ah, bueno. Ta, mijo, te voy a poner una a tu camisa. Bueno. Subí tus manitas. Que eso era el Freddy, pero como ahora ya está grande, ya no le queda. Ahora para ti. Mira, ya te miras bien bonito. Sí. Y gracias, señora, me gustan. Sí, cabal te quedaron. Sí. Ah, bueno, mijo. ¿Esos eran gracias. Mis zapatos, mami? Sí, mijo. Está. Bueno. Adiós. Gracias. Bueno, nene, te vas con cuidado. Bueno. Ay, pobrecito, ¿verdad? Ay, sí. A mí la verdad me da lástima, pero la mamá es una enojada, solo con caras. Ah, sí. No, la otra vez, pues, cuando se lastimó mi hermano, feliz se puso la señora. Igual, me compré un traje y me dejó de hablar. Ay, no, esa señora tan feo. Parece que es envidiosa. Sí. Igual el carácter que tiene. No me gusta. Sí, ya me voy, ya se me hizo tarde. Bueno, te vas con cuidado. Sí, gracias. Ya regreso, Lucrecia. Vamos. Uf, ya empieza el agua. ¿Dónde está el papá? Oh, mijo, apúrate, pasar para adentro porque ya va a empezar a llover, mira. Bueno, ya regreso, papá. Bueno. Mi hijo, saber dónde andará y está lloviendo. Ay, Dios. Buenas tardes, mami. Buenas tardes, mijo. ¿Y dónde andabas? Fui a jugar con mi amigo, el Freddy. Y ya te dije que no te vayas a meter allá. ¿Y esos zapatos? Me los regaló la vecina, doña Eli. Ay, no. Esta gente te regaló esta pata, ahora va a decir que los mantiene, como tienen mucho dinero. Ay, no, a ver, quítatelos, quítatelos. No, rapidito, quítatelos, no. Voy a quitar. ¿Me lo vas a dejar? No, oiga, no quiero, no quiero aquí cosas de ellos. Y a mí me cae mal esta gente. Mira tus zapatos que te compró tu papá, están bien bonitos. Eso tenés que usar. Y esa playera también hay que quitártelo. No. Rapidito, rapidito. No. Ven aquí. No. Apúrate, apúrate. Gente desasiada, piensa que porque tienen dinero uno va a usar sus cosas. Usás, uy.
Ahorita, mi hijo, ya como que te estás recuperando, ya pesas un poquito. Oh, Anacleto. ¿Qué tal, mi amigo Camacho? ¿Cómo estás? Aquí, mira, batallando con mi patojo. Ay, bueno. Sí. ¿Y qué tiene? Está malito. Sí, pues. Ya lleva sus días. ¿Ah, sí? Sí, vaya que gracias a Dios, ahorita ya se recuperó ya un poquito. Ah. Sí, ya, híjole. Primero Dios, ya como que va dando el resultado, ¿eh? Sí, pues, sí, pues. Sí, mijo. Sí. Papá, ¿querés tu fruta? No. Ay, Dios mío. Permitime, solo que se le está cayendo su zapatito. Ay, híjole. Sí, pues. Gracias, gracias, si no se queda. Sí. Ya solo con par va a llegar a la casita. Sí, pues. Sí. Ay, nombre, paciencia. Te gracias. Verdad, Anacleto, mucha paciencia, este. Ah, qué de ganas, la enfermedad no avisa y a veces cae cuando uno no tiene dinero. Pues. Sí, hombre, sí, ahorita pues. Como, no me está preguntando, pero de tanta preocupación, todo, así está mi cabeza, mire, sí. Porque como es el único. Sí, pues, ¿tiene? Sí. Ay, no te molestes. Algo ahí para que te ayudes vos. Ay, gracias. Sí, pues. Gracias, Camacho. Sí, así pues, estamos. Mucha paciencia, Anacleto, de verdad, y de hecho te iba yo a pasar a avisarlo del trabajo, me dijo el patrón otra vez, y por si te ibas a trabajar conmigo, sí, ya ves, pagan bien. Sí, ya, sí, yo sí. Ya tengo años de estar trabajando ahí en ese lugar, pues, ¿verdad? Y gracias a Dios todo me va bien. Ajá, pero te encargo. Sí, pues. Porque solo ahorita que se me recupere mi muchachito, ahí sí me voy a, ahí sí que a darle duro. Sí, pues, sí. Sí, pues, porque sí, él ya va creciendo, necesita sus cositas ya también. Sí, cierto. Así cierto, es. Ajá, pero sí. Igual de todos modos, cualquier día de estos yo paso con ustedes. Ajá. ¿Sí ves? Gracias. Va. Va. Que te vaya bien, Camacho. Bueno, hay que vaya. Se mejoren, bueno, nene. Gracias. Cualquier cosa vos, ahí no dudes en llegar en la casa. Ah, bueno, ¿sí? Ajá. Va. Gracias, pues. Bueno, que te va bien. Bueno. Ya vamos a llegar, mijo, sí. No te vas a asustar, papá, si es una, la olla vieja que está ahí. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! Sácame algo ahí para tapar al nene. ¿Qué tal, Anacleto? Ay, ¿qué tal, Pamelita? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Dios mío, aquí. Preocupadísimo, mire cómo vengo temblando por mi hijo que está muy malo, mire. ¿Y qué le pasó? No da resultados sus curas de ahorita, fui como curandero y mire igual, mire cómo viene así de aguadito y todo, mire, ya no. Ojalá de Dios nos ayude para que se recupere mi hijo y no, no le empezó todo porque como él siempre sale a jugar y va con el hijo de doña Eli, pues ella vio que, digamos, llevaba sus zapatitos así, le regaló otro su parito, unas sus ropas cuando vino acá. Viene mi mujer, sale y lío le hizo a mi hijo y le quitó todo y lo fue a devolver. Saber que tanto con ella, con ese su carácter, como envidia a la gente. Y por eso mi hijo está aquí. Ay, no. ¿Y dónde está doña Lucrecia? Sabía, tal vez adentro, vaya, que le importa, no sé, porque no sé si tiene corazón o sabe qué tal. Por eso usted que se le quede, nunca sirve estar envidiando a la gente, porque lo que uno hace no lo paga uno, los hijos son los que lo pagan, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, así es. Ay, de plano nos vamos para adentro, porque no sale ella. Ay. Usted a visitar, de plano. Sí, a ver a mi tía. Ah, qué bueno. Sí, pues, va. Que se mejore el nene. Muchas nos gracias vemos. Por sus deseos hoy, que le vaya bien. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, no, yo llamando, creo que si ha salido tu mamá de pronto que está trancado la puerta. ¿Cómo estás? ¿Bien y usted? Pues bien, gracias. Ah, qué bien. Sí, visitando. ¿La vine a ayudar? Ay, gracias, mija. ¿Y hoy no fuiste a estudiar? ¿No fui? Ah, está bueno. Agárrame un rato las cosas. Ah, bueno.
sentate. Gracias, tía. ¿Y cómo está tu mami? Bien. Ah, eso me alegra bastante. Sí. Fíjese, tía, que cuando venía de camino estaba el Anacleto con su nene y dice que su nene está bien enfermo. Ay, Dios, pobrecito, ¿y qué le pasaría? Dice que por una playera y unos zapatos que usted le regaló, dice que la mamá se los arrebató y desde ese día está bien enfermo. Ay, pobrecito nene, sí recuerdo. Ahí en la puerta encontré los zapatos y la camisa. Dice que ya lo llevaban a curar de ojo y de susto y no se cura. Ay, pobre nene. ¿Y quién te contó? El Anacleto. Sí, pues, todo por la culpa de la Lucrecia. Sí. Pero le voy a decir a Camacho si vamos a ir a visitarlos. Ajá. ¡Amor! ¡Uy! ¡Ven! Ah, está bueno, mija. Sí. Si el nene ya no vino a jugar aquí con Fred. ¿Y siempre viene aquí? Siempre. A ver, pues. Como son meros amigos. Sí, pues. Con Freddy aquí se están jugando. Ajá. Sí, mi hija. ¿Qué pasó? ¡Oh, Pamelita! ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, bien. Ah, ¿está que paseando? Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué está haciendo? Ay, arreglando el cable de la tele. Ah, sí. ¿Qué pasó, mamita? Dice que el nene de la Lucrecia está muy enfermo. Sí, ¿qué tiene? Dice que la vez pasada le arrebató la Lucrecia de los zapatos y la camisa que le regalé. Desde ahí se enfermó. Se sintió el muchachito. De seguro. Sí, porque decía Freddy que feliz estaba cuando le regalaron su zapatillo. Sí. Ay, Dios mío. Ah, es que esa mujer es tremenda. Pero yo me di cuenta. Si el qué día, el jueves, ¿cuándo fue? El jueves, pues. Uh-huh. Ajá, vaya, iba el Anacleto, lo llevaba cargado. De hecho, él estaba llorando, me dio lástima, de verdad, este Anacleto. Ay, Dios mío, pobre niño. Ay, ay, ay. No, de hecho, yo todavía le dije al Anacleto ese día que se fuera a trabajar otra vez conmigo, pero pobrecito, yo creo que solo vive así en problema con la señora. Lo que pasa que ella es muy envidiosa. Sí, no lo puede ver a uno así, ay, Dios mío, pero mira quién lo paga, el pobre niño. Ay, sí. Sí, pues. Pero vamos a visitarlos. Sí, yo pienso que sí. Estarán en la casa. Sí, ahí están en su casa. Solo voy a dejar esto y voy por mi sombrero. Está bueno. Yo me voy a quedar aquí haciendo su limpieza y ustedes vayan a visitar. No, mija, tú te vas con nosotros. Ah, güey. Sí. Bueno, ¿vamos? Vamos. Bueno, vamos a, ¿vas a ir con nosotros? Sí, ah, le bueno. Dije a mi tía que iba a quedar haciendo la limpieza, pues dice que me voy con él. Vámonos, vámonos. Ay, no. ¿Y por qué no lo lleva al hospital? Lo que pasa es el dinero. Ay, y está sí. Muy lejos también. ¿Cuándo? Sí, pero por lo que yo veo que el nene está buenas. Muy grave. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, ¿qué tal, mi amigo Camacho? Perdón, así no. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Ay, mi muchachito está muy enfermo. Pobre Milton. Hombre. Ay, Dios. Ya dice que ya tan triste yo porque él carrerea. Cuando uno mira, ya no está. Sí, si siempre llega a la casa, a ver, sí, llega a jugar. Sí, algo yo digo, ¿dónde se dijo? Cuando miro, ya viene de vuelta. Sí, pues. Tan pícaro que es, pero mire ahorita. Ay, Dios mío, no. Pero. Ay, ¿qué pasó? Pero todo es por mi culpa. Porque desde que. Eli le regaló los zapatos y la camisita, él se enfermó y como no lo quise aceptar y él se puso así, no sé, cayó en cama por eso, por ese motivo, sí, ajá, sí. Sí, y yo me arrepiento, ¿verdad? Y les pido perdón, ¿verdad? Por todo lo que he hablado de ustedes, yo sé que ustedes son buenas personas y todo, yo me arrepiento de todo, ¿verdad? No, hombre, ¿sí? Doña, la verdad, nosotros ahí sí que hacemos favores sin pedir nada a cambio, pues, ¿verdad? Y máximamente me explicaba ella, pues, ¿verdad? De que los zapatos que le había dado eran los de mi hijo, el Freddy. Sí, pues, sí. Entonces ya le quedaba pequeño y cabal le quedó. Uh-huh. Dice, ay, Dios mío, pobrecito. Uh-huh. Ay, ¿y esos zapatos dónde están? Ahí los tengo guardados. ¿Por qué no los vas a traer mejor? Pamelita, anda a traerlos. No sé dónde están. A ver, ahorita vengo. Ajá, sí, pues. No, hombre, mire, pues, usted, doña, la verdad. Yo no soy quien para juzgarla, pero la verdad, eso de la envidia es una enfermedad.
De verdad, es una enfermedad. Yo sí le aconsejo de que usted trate de ya no envidiar a la gente, de verdad. Fíjese que ahorita yo me he dado cuenta de mucha gente por la envidia. Híjoles, la envidia es el causante de la pobreza, de los problemas, los fracasos, usted. Entonces, no, yo lo que pienso es que de aquí en adelante, si usted lo pudiera hacer, es mi recomendación nada más. Cuando usted sienta una envidia contra cualquier persona, rápido que se le venga esa palabra, mejor ya no, ya no. Ahí sí que darle un alto a la envidia, pues. Gracias por su consejo, don Camacho. Sí, ¿oíste, mija? Sí. Sí, don Camacho tiene toda la razón, sí. Por la actitud de ella, sí, ni hasta para ir a trabajar. Sí, pues. ¿Verdad? Y por lo mismo, todo jodido y no he podido arreglar mi casita. Yo le dije a él que el patrón donde yo trabajo, él me paga bien. A otras personas, digamos, en otro lado, apenas ganan 100, 150, yo 200 gano. Y lo mismo le iban a pagar a su esposo. Pero luego él me dijo que ustedes, pues se pusieron de acuerdo que ya no le iba a dar, pues. Es que ella hace lío por todo. Sí. Pero ojalá por lo que ella le dijiste, ojalá. Ay, no, no, vamos a ver. Aquí están las cositas. Ay, espérame. Mijo. Nene. Nene. Papá. Aquí están tus zapatos, mira. Sí, papá. Ven, ay, Dios mío. Bájalo, 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 para. Voy a sentar acá. Ajá, sí, hay que ponerle su zapatillo. Pobrecito, nene. Aquí le traje otra. Me ayuda, papá. Ay, sí, sí. Póngaselo. Mete tu mano aquí, mijo. Mete tu mano, mijo. Mire, yo pienso que eso es como una enfermedad mental. Es que él se sintió porque usted le quitó las cosas. Sí, es. Y como él es niño, sí, mire cómo se puso de feliz ahora. Sí, mire. Gracias a Dios, ya. Ya está feliz, ¿eh? Ya. Por se favor, bien. Yo sí, de verdad, yo sí siempre le vivo diciendo eso y. De plano, hasta cuando usted ya se componga, porque de verdad, perdone, pero es una enfermedad eso. Sí, entonces, ay, a ver, pues, mire. Ay, ahora ve. Aquí están sus zapatitos. Ahí le pone su camisita. Sí, esta camis. Tenemos otras ropitas ahí, lo que pasa, como ya no le queda a nuestro nene, entonces. Pero igual, ay, Dios, no, hombre, de verdad, véngase para acá, papi. Mire. No, sí, mira, ya se siente sí, bien. Ya estás bien, papá. Sí, mire. Sí. ¿Cómo te sentís, nene? Bien. ¿Ya estás feliz? Mueve tus piecitos así. Ay, sí. Muchas gracias, don Camacho. Sí, pues. Muchas gracias. Usted siempre sabe que siempre hemos sido amigos, pero por la actitud de ella, como que yo me he distanciado un poco. Sí. Pero le encargo mi conecte ahí en el trabajo. No tenga pena. Y así subiera mañana. Quiero que usted vaya conmigo al trabajo. ¿De una vez? Sí, yo voy a hablar por usted. Ah, va. ¿Oíste? Sí. Va, ajá. Va. Agradecido. Está bueno, pues. Va. Va. Ahí nos vemos, vaya, doña. Pues, va. Por favor, como le dije, siempre acuérdese. Sí. Cualquier cosa, si le aparece eso en el corazón, diga usted no. Ajá, sí. Ya gracias. No más. Muy amable. Sí, pues. Nos vemos, doña Yossi. Va. Nos vemos, se cuiden. Va. 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 Ya se va. Yo también me voy. Vamos. Vaya, pues. Va. Adiós. Vaya, nos vemos. Ay, mi hija, mira, pues, qué bonito te quedó, vea, que así. Ahora sí ya está feliz. Ya, mire. Gracias a Dios. Sí. A ver, párate, cuidado, Vete un sí. Eso, así. De plano nos vamos para adentro, para que él coma. No, abra usted y yo lo voy a abrazar ahí para adentro. Con cuidado, Esta historia está basada sobre la vida real. La vida del envidioso. El envidioso es peligroso. El envidioso solo es feliz cuando tú estás fracasado, cuando tú estás derrotado. Pero no, mis amigos. Digámosles no a la envidia. Eres envidioso, sientes envidia, digámosle no, ya no. El final de la envidia es pobreza, es fracaso. Así que ya lo saben, mis amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.